a continuar con esta sesión. Si ya tenemos disponible a Daniel Sánchez Garduño. Sí, ya estoy listo para la presentación. Adelante, entonces vamos a presentar ahora el trabajo de aplicación digital para el aprendizaje de diferentes unidades de concentración. La presenta Daniel Sánchez Garduño, María del Rosario Moya Hernández y María Araceli Nibón Sagui. ¿Ustedes llevan el control de su presentación? Sí, yo la llevo. Perfectamente. Recordamos 15 minutos de exposición y 5 de preguntas. A Ok, todos perfecto. los Solo asistentes que están en la plataforma Zoom, en el chat pueden anotar sus preguntas y los compañeros que asisten en el Facebook Live, en el área de comentarios anoten sus preguntas. Nosotros se las hacemos llegar a los participantes. Adelante, Daniel. Buenos días, tardes a todos. Nada más confírmenme si les aparece ya en pantalla la presentación. Así es. Ah, perfecto. Se Bueno, ve bien, gracias. perfecto. El trabajo se titula Aplicación digital para el aprendizaje de diferentes unidades de concentración. Hoy en día, las nuevas generaciones tienen diferentes formas de aprender y están muy ligadas a las nuevas tecnologías. Cada generación que aparece tiene también cosas nuevas. La forma de aprender es muy distinta a las anteriores y se van desfasando. Aquí lo que nos compete a todos como docentes es tener una actualización constante en esta área. Ahorita nos hemos estado dando cuenta, más por lo de la pandemia, a cuántos de nuestros profesores les hace falta utilizar un poco más las herramientas de las TICs. Y bueno, en este caso, el tema es diferentes unidades de concentración en el área de química. Son temas que requieren tiempo para poder practicarlos, no son temas tan fáciles, siempre es necesario practicar en casa para que no se nos olviden, pues estar practique y practique. Lamentablemente en las clases presenciales, en las clases magistrales, el tiempo que nos dan para abordar esos temas son muy cortos y pues no tenemos como que, como alumnos, en ocasiones no tenemos como que las capacidades de seguir practicando por nosotros mismos, sino que necesitamos que algo nos motive, necesitamos que algo se familiarice con nosotros, que algo esté a nuestro alcance. Y bueno, de aquí nació la idea de crear una aplicación digital para los cálculos de diferentes unidades de concentración. El objetivo general es diseñar, elaborar e implementar una aplicación digital lúdica para el aprendizaje de diferentes unidades de concentración como apoyo a la educación media superior. Aquí hay algo muy importante, dice aplicación digital lúdica. Lo lúdico se refiere a la forma de aprender, pero mediante un juego o mediante una forma atractiva para nosotros. Es decir, que si yo tengo un cubo con diferentes estructuras y mientras estoy jugando yo estoy aprendiéndome, por ejemplo, las estructuras de un círculo, de un rectángulo, de un cuadrado. Y eso, a eso se refiere la parte lúdica. Dentro de la aplicación, ahorita les voy a enseñar en dónde está la parte lúdica. Los objetivos específicos es generar una base de datos con una amplia variedad de ejercicios donde los estudiantes puedan reforzar las capacidades de aprendizaje obtenida en clase mediante la gamificación, así como material audiovisual de ayuda. El segundo objetivo específico es programar una aplicación digital lúdica que permita a los estudiantes continuar con el aprendizaje dentro y fuera del aula para la elaboración de cálculos químicos, entre ellos molaridad, porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen, porcentaje volumen-volumen, partes por millón y partes por billón. Estas unidades de concentración se eligieron porque son las que comúnmente se utilizan más en media superior y en el nivel de licenciatura. Dentro de la metodología, en este caso se dividió por etapas. La primera etapa es crear una base de datos de sustancias químicas, crear los modelos matemáticos para la aplicación. En esta base de datos se tomaron todas las sustancias químicas que se encuentran comúnmente en nuestros laboratorios, principalmente en los laboratorios de la FES Cuautitlán. Los modelos matemáticos se tuvieron que readaptar para poder programar la aplicación.
Posteriormente también se desarrolló material audiovisual, creación y uso de la base de datos, memorias matemáticas y material audiovisual para programar la aplicación. Una vez que se tuvo la base de datos, también se creó material audiovisual, como es este material de laboratorio. Ahorita igual les voy a mostrar las imágenes. Y finalmente viene la última etapa. Está por implementar, pero la idea es que la aplicación se aplique en un grupo control y en un grupo piloto para poder sacar más estadística y ver cuán efectivo es el aprendizaje significativo mediante el uso de esta aplicación en el aula. Esta es la base de datos que se creó y se adaptó para programación. Consta de columnas y filas, pero dentro de la base de datos tenemos lo que es principalmente el nombre del reactivo. En este caso nos aparece ácido ascórbico, nos aparece otra columna que dice nombre REC2. Algunas sustancias tienen dos nombres, la común y la otra por la nomenclatura stock. Entonces, cuando eso pasa, pues se le añade nada más el otro nombre. Viene también la fórmula molecular, viene la marca de la sustancia, viene la masa molecular, la pureza, el estado, la densidad y en este caso una imagen, ya sea dependiendo de la sustancia si es sólida o es líquida. Esta base de datos cuenta con 415 reactivos. También se establecieron volúmenes reales de 0.01 litros, 0.025, 0.05, 0.1, 0.2, 0.25, 0.5, 1 y 2 litros. Se preguntarán por qué elegimos esos volúmenes. Bueno, esos volúmenes se eligieron porque en el laboratorio tenemos material volumétrico de esa capacidad. Cuando van a un laboratorio van a encontrar matraces de esos volúmenes. Por eso se utilizaron esos para hacerlo más real y más familiarizado con los alumnos. También se establecieron rangos específicos para cada volumen. Esos rangos se establecieron para que nuestra aplicación no nos genere información un poco que nos saque del razonamiento lógico. Es decir, que si yo tengo un volumen de 10 mililitros, pues va a ser imposible que yo pueda disolver 100 gramos de alguna sustancia o 100 mililitros de otra sustancia. Por eso se establecieron los rangos específicos para cada volumen, para que igual la aplicación nos arroje los resultados reales. Se dividieron en varias secciones, aproximadamente son cuatro secciones. Una sección más es de un examen general. Ese examen general contempla ejercicios de las cuatro secciones. Cada sección cuenta con aproximadamente 150.000 ejercicios y en total nos generan más de 600.000 ejercicios. Es muy importante esta parte porque los ejercicios se generan de forma aleatoria, es decir, que no se pueden repetir por ningún motivo y como lo van a utilizar varios alumnos, o sea, no podrán salirle los mismos ejercicios a dos alumnos. Entonces, es como evitar una manera de que los alumnos estén copiando entre ellos o se estén pasando los ejercicios. Y si en caso de que el alumno vuelva a entrar a la aplicación, automáticamente se le van a generar nuevos ejercicios, nunca se le van a generar los nuevos ejercicios. Bueno, esta base de datos se adaptó y es la que se utilizó para programación de la aplicación. Aquí está el diseño de material audiovisual. Como pueden ver, tenemos a matrices volumétricos, vasos de precipitados, parrillas, todo lo que es en laboratorio, las buretas volumétricas y graduadas. Este material se utilizó porque dentro de la aplicación también se van a añadir una parte de videos en donde se esté preparando solución a partir de algún reactivo líquido o de un reactivo sólido. Por eso es que se diseñaron y son las que se van a utilizar. La liga que tienen a continuación es la que nos da ya acceso a la aplicación. Es importante mencionarles que esta aplicación corre perfectamente en un celular o en alguna computadora personal. Y pues no importa si yo me creo una cuenta y en el celular, yo después puedo abrirla en la computadora sin ningún problema. Lo que se pretende, no sé si se acuerdan de la tercera etapa, que es implementar la aplicación en un grupo piloto y en un grupo control. Bueno, una vez que se aplique, pues primero va a ser la clase magistral.
a los dos grupos, al grupo piloto y al grupo control. Posteriormente, dentro de la clase magistral, viene la evaluación diagnóstica a grupo piloto y a control. Después una evaluación final y en el tercer paso, que considero es de los más importantes, al grupo piloto se le va a dar la aplicación por 2 semanas y se le va a dejar que se le utilice para que los chicos practiquen y posteriormente en la segunda evaluación, pues vamos a evaluar al grupo control y al grupo piloto. Obviamente el grupo control pues no va a poder usar la aplicación y el grupo piloto sí. Y una vez hecho eso, pues vamos a ver qué tanto es tan significativo el aprendizaje. Me voy a adelantar un poquito, ahorita regreso para enseñarles la aplicación. Bueno, los resultados, este es el panel de control del área de profesores. Para yo poder accesar a la aplicación previamente tengo que teclear una clave maestra. Esa clave maestra se diseñó para que no cualquier persona pueda crear una cuenta dentro de la aplicación. Y bueno, una vez tecleado la clave maestra, yo puedo registrarme como profesor. Aquí es muy importante igual recordar que si un profesor ya se registró una sola vez con algún número de cuenta y posteriormente quiere hacer un mismo registro con ese mismo número de cuenta, no lo va a poder hacer porque ya se registró, a menos que se elimine el perfil. Entonces no podrán existir cuentas duplicadas. Esta es la pantalla de acceso para alumnos. Una vez que el profesor se registra, también tiene que dar de alta un grupo. Y una vez dado de alta el grupo, el alumno se tiene que registrar eligiendo al profesor y al nombre del grupo. Esta es la página principal. Aquí tenemos la parte que dice ranking. Esa es la que nosotros manejamos como la parte lúdica dentro de la aplicación. De un grupo de los chicos que obtenga mayores puntajes positivos, va a ir teniendo más puntos XP. Los puntos XP nosotros le llamamos puntos de experiencia, como en los juegos. Entonces, por ejemplo, si yo entro a una sección y obtengo 9 de 10 ejercicios, pues automáticamente tendría 900 puntos de experiencia, pero si alguien entra a la sección de molaridad o porcentajes y obtiene los 10, pues en automático va a tener 100 puntos de experiencia, o sea, 10 puntos más. Y bueno, ahí solo nos van a aparecer en el ranking los primeros 3 alumnos que vayan más sobresalientes y es una forma de nosotros motivar igual a los alumnos. Aquí están las secciones que les decía, está la de molaridad, la de porcentajes, partes por millón y el examen final. También viene un formulario y bueno, las referencias, pero las referencias ahorita no importan mucho. Ahora sí me voy a regresar a la aplicación, se las voy a mostrar cómo es que la hemos estado utilizando nosotros. En este caso, esta es la página de inicio de la aplicación. Aquí puede entrar el alumno o bien puede entrar el profesor. En este caso, yo como profesor le voy a dar clic al icono de la persona que aparece en la parte de arriba de Campus y me va a pedir el usuario de profesor y la contraseña. Aquí es en donde se tiene que teclear la contraseña maestra para yo poder darme de alta como profesor. Yo ya creé varias cuentas, entonces voy a, bueno, voy a teclear de nuevo la cuenta mía. Ah, permítanme, creo que tuve un problemita. Ahí está. Les decía, entonces voy a dar yo la clave maestra. La clave maestra es esa, aquí ya está por default. Una vez tecleado, me va a aparecer una segunda ventana. Y bueno, aquí, cuando ya teclee la clave maestra, me va a aparecer el formulario para poder crear un perfil del profesor. En este perfil del profesor nos pide el nombre, el primer apellido, el segundo apellido y el correo. El correo es muy importante que lo tengan correcto porque en caso de que algún profesor pueda olvidar su contraseña, ahí se le van a enviar las instrucciones para poder restablecerlas en el número de trabajador.
Ahí es en donde les mencioné que una vez yo me registre, voy a tener un único perfil. Si después me quiero registrar y voy a querer ingresar el mismo número de trabajador, la aplicación ya no me va a poder dar acceso, me lo va a rechazar. Bueno, viene un usuario de profesor, es un nickname cualquiera el que se le quiera poner. Tenemos también en la parte de contraseña y bueno, verificar contraseña. Una vez hecho eso, pues ya le damos a crear un registro y se crea el registro. Si ya tenemos una cuenta, le damos clic en donde dice hacer clic aquí. En este caso yo ya le voy a dar clic en donde dice hacer clic aquí porque ya tengo la cuenta creada. Yo como ya creé la cuenta, pues automáticamente ya me mandó al área de profesor. Ahora este es mi perfil como profesor. Aquí como profesor, yo puedo dar de alta varios grupos. También puedo buscar algún registro, algún alumno, en caso de que yo tenga más de 3 o 4 grupos. Generalmente los grupos son de 20 a 30 personas, ¿no? Pero pues también se pueden modificar a 50 o 60. Y pues también pues varios profesores tienen 3, 4 grupos. Entonces, para hacer más fácil la búsqueda de algún alumno, pues yo le doy en buscar el nombre del alumno y pues en automático me va a dar lo que estoy buscando. También tiene, le digo, para agregar un nuevo grupo. Si yo una vez que termine el semestre ya no ocupo ese grupo, yo tengo la facilidad de poder eliminar ese grupo y registrar uno nuevo. Aquí le voy a dar en agregar nuevo grupo. Como pueden ver, ya tengo un grupo que yo le puse 000, el semestre quinto, el número de alumnos. Y bueno, en ver alumnos registrados, pues ahorita no tengo ningún alumno registrado porque es un perfil que creé hace un ratito. Entonces vamos a agregar un nuevo grupo para que vean rápidamente. Daniel, tienes un minuto. Bueno, eso es dentro de la aplicación. Bueno, si tienen dudas, pueden escribirme al correo y pues ya yo les resuelvo las demás dudas. Me paso rápidamente a la sección de alumnos. Esta es la sección de alumnos. Una vez que yo me registre como alumno, me va a aparecer mi nickname. Este es mi nickname que dice nombre SAA y también me aparece el grupo al que fui elegido. Y aquí en la parte de la de este. En la parte de la, en esta tabla tenemos lo que las secciones de modalidad, porcentaje, partes por millón, partes por billón, examen final y aciertos. Yo como alumno voy a poder ver cuántos aciertos tengo y cuántas secciones ya hice. Para poder seguir avanzando y poder hacer el examen final, tengo que tener todas las secciones aprobadas, de lo contrario el programa no me va a dejar el examen final. El examen final se registra en la aplicación y es enviado al profesor. El profesor, una vez dentro de su perfil, puede checar la calificación del alumno que obtuvo. Y bueno, finalmente me salto a conclusiones. Se diseñó y programó una aplicación digital que cuenta con una base de datos que puede generar cientos de miles de ejercicios aleatorios para el cálculo de diferentes unidades de conmemoración. Y con ello el alumno podrá reforzar el conocimiento fuera del aula una vez que el docente haya proporcionado las bases sólidas del tema. La idea de esta aplicación es que se pueda utilizar fuera de clases y que por la parte lúdica que nosotros añadimos a la aplicación, los chicos se motiven a contestarla y pues es como un plus también ahorita por el uso de las TICs. De hecho, la nueva reforma educativa dice claramente que tenemos que hacer uso de las TICs en el aula. Muy bien, Y Daniel. pues eso sería todo. Si tienen dudas, pueden escribírmelas ahora sí. Déjame de compartir tu pantalla, por favor. Claro, voy. Damos tiempo a una pregunta. ¿En qué otras asignaturas podría ocuparse esta aplicación? Esta aplicación es exclusiva del área de química porque es un cálculo de unidades de concentración. Pero igual pueden adaptarla para algunas de biología, pero en este caso nada más les serviría, por ejemplo, las de partes por millón, partes por billón. Y todo lo demás es exclusivo de química. Perfectamente. Muy bien. Pues el tiempo nos llegó encima y vamos a hacer visible
el reconocimiento que les vamos a entregar a Daniel Sánchez Garduño, María del Rosario Moya Hernández y María Araceli Nibón Sagui por su participación en este tercer Congreso Nacional de Tecnología CONATEC 2020 con la conferencia Aplicación Digital para el Aprendizaje de diferentes unidades de concentración. La asignan el director de la facultad y el presidente del colegio. Pues está el chat abierto, pueden hacer ahí preguntas directamente a los ponentes, a este último Daniel y a los anteriores, y creo que están presentes, pueden estar interactuando ahí sin ningún problema. Bueno, de acuerdo al programa, continúa la exposición de...